Estudio de la ICSN sobre la suplementación con teanina. Ya sabéis que es un gran adaptógeno extraído del té verde para la recuperación, sobre todo inmunológica, del deportista en actividad física. La L-teanina vamos a hablar también un poquito más. Se me habéis preguntado un par por historias y veo interesante, ya que lo he introducido, el comentaros un poquito más de ello. Es un extracto a través del té verde que no es estimulante. Todo lo contrario, tiene un efecto relajante, adaptógeno. Aparte de reducir niveles de cortisol, ayuda como activación, como adaptógeno dicho, como recuperador, como os he comentado en el paper anterior, que tiene ya bastante evidencia, este aminoácido. Y aparte, algo interesante, es que aparte de reducir el dolor muscular, que por eso tiene un gran beneficio en el deporte, ayuda a la concentración mental, perfecto en épocas de oposiciones, en épocas de exámenes, en épocas que necesitamos un rendimiento académico y cognitivo, realmente, más que físico, aunque físico también tiene sus beneficios. ¿Vale? Esta es mi recomendación, ya viene solita, muchos vienen con mezcla, este viene sola totalmente, L-teanina. Directamente, pura y dura. Y las concentraciones por cápsula son 200 miligramos, que es la dosis efectiva. La dosis efectiva es de 150 a 250 miligramos, dosis media 200 miligramos, aquí lo clava. No tiene ningún colorante raro, ni maltodextrinas, ni nada raro. Primer ingrediente, L-teanina, segundo gelatina, microcristalina celulosa. Perfecto, perfecto. Yo os dejo enlazar hasta. Aquí tenemos un estudio de pequeña escala de un control aleatorizado cruzado trial y hecho no, bueno, publicado en la European Journal of Applied Physiology, que es una buena revista de actividad física y ejercicio por la universidad. Una universidad japonesa, y acaba de salir el 16 de febrero, y analiza una suplementación con arginina y con citrulina malato, no en dosis muy elevadas, 1,2 gramos por día de cada uno de los dos suplementos. No llegamos a los 3 gramos, que es la dosis estandarizada, y aún así hay un mejor rendimiento de bueno, de la prueba de 10 minutos en bici de estos jugadores de fútbol. Son adolescentes y en edad escolar, o sea, gran beneficio para esta época también de la edad de los estos deportistas, ¿no? No solo en profesionales, sino también en adolescentes y en niños. Luego tenemos esta combinación, arginina, valina, serina, para reducir la fatiga, realizado por la actividad física en voluntarios sanos. Como esta mezcla, este aminoácidos, mix de aminoácidos, varían parámetros sanguíneos, como puede ser vasodilatación, más aporte sanguíneo en el músculo, que contribuye en una antifatiga, efecto antifatiga. Interesante. Y por último, comentaros este, citrulina malato, que es un derivado de la arginina, ¿vale? En entrenamientos de alta intensidad y de potencia, y de fuerza, Systematic Review, un metaanálisis que encuentra cómo tiene un efecto suficiente el tema de la citrulina malato en este tipo de actividades. Quiero haceros un post más adelante de fenogreco. Es un suplemento bastante desconocido como adaptógeno, pero ya que está aquí en este estudio, os lo voy a explicar un poquito muy rápido. Los principales beneficios que tiene es que, aparte de reducir la tensión arterial, disminuye el colesterol, el LDL y VLDL, mejorando la composición de nuestro colesterol, aumentando la HDL. También es un quemagrasas, ayuda a la quemagrasas porque disminuye el colesterol y la glucemia sanguínea. También aumenta la secreción de insulina. Inhibe la glucosidasa, que es un factor muy importante para la quemagrasa. Regula el apetito. Ha demostrado en estudios aumentar el apetito cuando no se tiene apetito y disminuir el apetito cuando hay un exceso, sobre todo una desregulación de renina leptina. También hay más secreción de insulina, más sensibilidad a insulina, como os he comentado, ayuda para el dolor muscular, es antioxidante y es potenciador inmunológico. Y en hombres, ayuda a disminuir la dehidrotestosterona, que es la testosterona libre cuando está en unos niveles androgénicos negativos, o sea, cuando hay un exceso de esa testosterona, por así decirlo, mala, ayuda a regularlo, mejorando la testosterona y mejorando el libido. Y es un gran probiótico, está en raíz de extracto de planta. Antioxidante y un recuperador hepático muy bueno, pero bueno, aquí vamos a lo que vamos. Su principal ingrediente son la diosgenina y la tricodnerina, y está demostrado beneficio para el cáncer de colon, de cuello, de mama y de piel, como antiinflamatorio, inhibidor de la
de la angiogénesis de nuevos vasos sanguíneos, de la proliferación, ayuda a la apoptosis, o sea, que muera esa célula tumoral, o sea, bastante top, ¿eh?